Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que solo Él es fiel. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que solo Él es fiel. Muy buenos días. Hoy celebramos en la iglesia a San Ezequiel Moreno, obispo. La intención de la Santa Misa es por la salud de Juliana Velázquez. Vamos a unirnos entonces a la familia Velázquez Tafur para orar por ella, por su salud. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, al comenzar esta celebración, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que en el obispo San Ezequiel nos ofreces un modelo de fidelidad al Evangelio y un pastor según el corazón de tu Hijo, concédenos por su intercesión que, viviendo con alegría nuestro testimonio cristiano, estemos plenamente dirigidos hacia ti y consagrados al servicio de tu Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, Josué reunió todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, a los jefes y a los jueces y a los magistrados, y se presentaron ante Dios. José dijo a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel. Al otro lado del río Éufrates vivieron antaño sus padres, Teraj, padre de Abraham y de Nahor, y servían a otros dioses. Yo tomé a Abraham, su padre, del otro lado del río. Lo conduje por toda la tierra de Canaán
y multipliqué su descendencia, dándole un hijo, Isaac. A Isaac le di dos hijos, Jacob y Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir, mientras que a Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié después a Moisés y a Aarón y castigué a Egipto con los portentos que hice en la tierra. Luego los saqué de allí. Saqué de Egipto a sus padres y ustedes llegaron al mar. Los egipcios persiguieron a sus padres con sus carros y caballos hasta el Mar Rojo. Pero ellos gritaron al Señor, y Él tendió una nube oscura entre ustedes y los egipcios. Después hizo que se desplomara sobre ellos el mar que los anegó. Con sus propios ojos vieron lo que hice con Egipto. Después vivieron en el desierto muchos años. Los llevé luego a la tierra de los amorreos que vivían al otro lado del Jordán. Ellos los atacaron, pero yo se los di. Así ustedes tomaron posesión de sus tierras y yo los exterminé a ellos a su llegada. Entonces se alzó Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, para atacar a Israel, y mandó llamar a Balaán, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaán, que no tuvo más remedio que bendecirlos, y así los libré de sus manos. Pasaron después el Jordán y llegaron a Jericó, los jefes de Jericó, y los amorreos, perisitas, cananeos, hititas, girgaseos, heveos y jebuseos. Los atacaron, pero yo se los di. Mandé delante de ustedes avispas que expulsaron al llegar ustedes. A los dos reyes amorreos no fue con tu espada ni con tu arco. Y les di a ustedes una tierra por lo que no habían sudado, ciudades que no habían construido y en la que ahora viven, viñedos y olivares que no habían plantado y de cuyos frutos comen ahora. Palabra de Dios. Porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Den gracias al Dios de los dioses. Porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor de los señores. Porque es eterna su misericordia. Guió por el desierto a su pueblo. Porque es eterna su misericordia. Él hirió a reyes famosos. Dio muerte a reyes poderosos. Porque es eterna su misericordia. Le dio su tierra en heredad. Porque es eterna su misericordia. En heredad a Israel su siervo. Porque es eterna su misericordia. Y nos libró de nuestros opresores. Porque es eterna su misericordia. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Aleluya, aleluya. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y por los siglos le cantaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no han leído que el Creador, en el principio, los creó hombre y mujer, y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne?
de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de su corazón les permitió Moisés repudiar a sus mujeres. Pero al principio no era así. Pero yo les digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos entienden esto, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, entienda. Palabra del Señor. Den gracias al Señor, decíamos en el Salmo, porque es eterna su misericordia. Qué bonito un corazón agradecido con Dios cuando sabemos todo lo que Él ha hecho por nosotros. Ayer veíamos que es un Dios que va adelante, abriéndonos caminos para atravesar de un lado a otro. Escuchamos ahora este relato de la primera lectura de Josué. Se reúnen a los principales del pueblo, se reúne a la gente, a los creyentes allá en Israel. Y entonces comienza Josué, en el nombre de Dios, a recordarle, porque a veces a la gente se les olvida, al ser humano suele a veces ser ingrato, dice uno, ¿no? Oiga, la gente se vuelve ingrata. Pasado el tiempo, como que ya ni se acuerdan. Y entonces Dios comienza a hacer un recuento histórico de la intervención precisamente de Dios en medio del pueblo. ¿Cómo los ha sacado? ¿Cómo los ha conducido? ¿Cómo ha ido delante de ellos? ¿Cómo los ha guiado? ¿Cómo les ha abierto caminos? Pero además, ¿cómo los ha defendido de los enemigos? ¿Y cómo Dios les ha dado? Y lo que tienen ahora, y así termina: les di a ustedes una tierra por la que no habían sudado, ciudades que no habían construido, y en las que ahora viven, viñedos y olivares que no habían plantado. Que no fueron sus fuerzas, que fue Dios el que les dio todo eso. Miren todo lo que Dios ha hecho en su historia. Es un Dios que no solo abre caminos para ir delante de nosotros, sino que es un Dios que nos acompaña, que va con nosotros. No es un Dios que ha estado lejano, sino que ha estado en nuestra propia historia, ha estado metido allí. Pero ha estado metido allí no para causarnos los males, no para llevarnos al mal. Dios ha estado allí para liberarnos de los males. Pero a veces la gente se le olvida. Oiga, ¿usted de dónde viene? ¿Usted de dónde viene? Se le olvida al principio de dónde viene usted. Y entonces el ser humano cree que viene por su propia cuenta, que está aquí en este mundo por su propia cuenta, y que todo lo que es porque usted mismo lo ha conseguido, y se le olvida y se vuelve un ingrato con Dios. Entonces esa lectura hoy nos refresca, y ese salmo nos dice: oigan, den gracias al Señor. Qué bueno nosotros tener
hoy ese recuento de lo que ha sido Dios en nuestra propia historia, no solo de la historia de la humanidad, sino en nuestra historia familiar o personal. No como el Dios que nos ha traído males a la humanidad, sino como el Dios que nos quiere sacar de los males que hay en la humanidad. Porque los males que hay en la humanidad no son porque Dios los haya traído, es porque el ser humano ha caído en su terquedad, en su dureza de corazón, porque se nos olvida, y eso pasa no solo con Dios, eso pasa en muchas cosas. Y es importante recordar la historia de salvación. Es importante recordar la historia para saber de dónde venimos, hacia dónde vamos. Es importante también conocer nuestra propia historia, no solo en el campo religioso, en el campo espiritual, también en el campo social, en el campo de la humanidad. Conocer la historia, porque el ser humano tiene la tendencia de olvidarse, y cuando se olvida, termina muchas veces repitiendo los males, Y entonces, miren, la terquedad del hombre, que ha querido cambiar los planes de Dios. La dureza del hombre, la soberbia del hombre, que ha querido modificar los planes de Dios. Por eso hay que recordar cómo era, de dónde venimos, cómo era el principio. Y esto se une a lo que escuchamos en el Evangelio. A partir de un tema que le plantean a Jesús, pero a partir de ese planteamiento, de ese tema, lo podemos extender a otros temas. A Jesús le preguntan: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Y Jesús lo que hace es remitirlos con una pregunta al principio, y les dicen: ustedes no han leído, ustedes no se acuerdan cómo fue que hizo Dios las cosas, acuérdense, no han leído eso, que en el principio el Creador, oiga, el Creador, no el hombre, eso es algo que se le olvida, el Creador Dios hizo al hombre y a la mujer. Acuérdense, el Creador hizo al hombre y a la mujer, e hizo hombre y mujer. Hoy se habla de muchos géneros y sexos, y yo no sé, ya hay una, bueno, cada quien tendrá derecho a creer lo que quiera, pero lo que es, y cada quien podrá cambiarle y ponerle nombres a lo que sea, pero lo que es, y cada quien con sus locuras y con sus ideas. Pero para nosotros, oigan, para nosotros los creyentes, eso sí debe estar muy, pero muy clarito, que el Creador hizo hombre y mujer. Y entonces, siguiendo con la respuesta, Jesús dice: Dios los creó hombre y mujer, y por eso dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa. Es decir, creó el matrimonio y que éste fuera indisoluble, para que no estuviera luego con este, no, el matrimonio. Y un matrimonio según el plan de Dios. Claro, repito, estamos en un mundo moderno, y si un señor quiere vivir con otro señor, es problema de él. Pero nosotros los católicos tenemos claro que es, el matrimonio es solo,
¿Solo? ¿Entre un hombre y una mujer? Claro, uno escucha decir a alguien, escuchará esto, y dirá, ay, esto es homofóbico. No, cada quien con lo suyo. Y si una mujer quiere vivir con otra mujer, problema. Pero eso no es el matrimonio que Dios quiso. El problema suyo. Y si alguien quiere vivir con un gato y casarse con el gato, y si alguien quiere casarse con la burra, pues se casa con la burra. Pero no será un matrimonio. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entre nosotros los cristianos, eso debe estar muy claro. Y es para toda la vida. Y entonces continúa el planteamiento. Le dicen a Jesús, bueno, pero si eso es así, Moisés dijo que si se podía, le dicen a Jesús, lo refutan. Moisés sí permitió que la pareja se separara, sí permitió el divorcio, sí admitió el divorcio y que el hombre volviera a conseguir otra por estas causas. Y Jesús vuelve y les dice, o les pregunta, ¿por qué Moisés, que fue el de la ley en el Antiguo Testamento, ¿por qué Moisés permitió eso? ¿Por qué Moisés lo permitió si al comienzo Dios lo hizo de otra manera? ¿Por qué? Y Jesús les da esta respuesta. ¿Saben por qué Moisés permitió? Por la dureza de su corazón permitió Moisés eso, que las cosas cambiaran a como Dios las había hecho, por la dureza del corazón del hombre. Pero dice Jesús, pero al principio no era así, al principio no era así, pero yo les digo, al principio no era. ¿Cómo era el principio? Y entonces hoy, el ser humano ingrato, porque se ha olvidado del Creador, ha querido apartarse de la obra de Dios. Y ha venido modificando no solo la institución del matrimonio, ha venido modificando la institución de la familia, ha venido modificando todo. El ser humano quiere modificar todo. Es que eso es descabellado. Yo no sé si ustedes mantienen actualizados, pero es que todos los días a las nuevas generaciones que van viniendo, oiga, ya a un niño de 5 años, ya le dicen, usted eso no es un niño, usted no es un hombre, usted no es una mujer, eso no, ya, y le van metiendo eso y ha modificado, pero no solamente eso, muchos otros temas, modificando lo que era en el principio. Por eso es muy importante nosotros devolvernos en la historia para volver a ese principio, al principio de Dios, al principio de Dios en nuestra vida, y quitar esa dureza de corazón, esa soberbia humana que ha querido rediseñar el mundo. Es que hoy estamos frente a una realidad muy fuerte. La humanidad, el hombre, o ciertos sectores ideológicos, oiga, ciertos sectores ideológicos quieren rediseñar la naturaleza. Entonces ya el sol no será sol, la luna no será luna, el día no será día, la noche no será noche, porque hay unas ideologías que quieren modificar, rediseñar, reinventar la naturaleza. La naturaleza, es decir,
como que voltear el mundo y volver el mundo al revés, con el agravante de que mucho católico, ciego, sordo y mudo, se está dejando llevar de eso, por lo moderno y todas las cosas. Pero es muy importante nosotros, oigan, nosotros estamos en esta tierra, porque lo que tenemos y lo que somos es por obra de Dios. Que esta palabra hoy nos ayude a seguir creciendo en ese espíritu de volver a lo que Dios quiere al principio. Que así sea. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Como granos que han hecho un mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Derrama, Señor, tu bendición sobre los dones que te presentamos en la fiesta de San Ezequiel, para que al recibirlos alcancemos de tu misericordia el perdón de nuestras culpas y la abundancia de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque de tal manera concedes a tu Iglesia regocijarse con la fiesta de San Ezequiel Moreno, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente te pedimos, Señor, por la vida, por la salud de Juliana Velázquez. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, oremos las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes.
dense el saludo de la paz. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Deseo recibirte ahora dentro de mi alma, ya que no te puedo recibir sacramentalmente. Ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice: tomen y coman, esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oremos. Vivifícanos, Señor, por estos sacramentos que hemos recibido, y al celebrar con gozo la fiesta del obispo San Ezequiel, concédenos que el ejemplo de su celo apostólico nos impulse a crecer cada día en gracia y santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pedirle a la Virgen María también que acompañe, interceda por Juliana Velázquez en su salud. Dios te salve, Reina y Madre, discordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.